Buenas noches. En un par de minutos vamos a dar inicio a la videoconferencia. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Sí, le escucho. Confirmado.
Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la videoconferencia correspondiente. Al inicio de esta semana, vamos a dar inicio con una pequeña actividad que tengo preparada para ustedes, que de hecho es un material, un recurso adicional que tenemos por ahí. Así que les voy a invitar, por favor, que para esta actividad ustedes vayan al chat de esta videoconferencia y le den clic al enlace. Lo comparto en breve. Bien, estaba hablando y no tenía abierto el micrófono. Les decía, les comentaba, chicos, que disculpen el inconveniente que tengo ahorita, porque el documento no me permite enviárselos directamente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: les voy a enviar el enlace. Bueno, de hecho, es un documento en PDF. No sé si todos lo van a poder visualizar. Me indican si alguien no lo puede visualizar. Es un documento en PDF donde aparece un crossword. En este crossword, permítanme un segundito. En este crossword lo que nosotros vamos a hacer pues simplemente es resolver de acuerdo a las definiciones que tenemos en la página. No puede ser, permítanme. Un segundo, que me equivoqué de enlace. Por favor, si me permiten un segundito, solamente quiero corregir esta parte.
Vaya, bueno, disculpe la demora. Ahorita estoy compartiendo el enlace que corresponde al archivo pues que nosotros vamos a descargar. No sé si pueden visualizarlo. ¿Sí lo pueden visualizar? Hola, hola. Sí, sí se puede visualizar. Vaya, de acuerdo. Lo esmamé varias veces para que ese no hubiese inconveniente. Cualquier enlace de los que están ahí pueden tomar y dirigirse directamente al archivo. Disculpe. Sí, dime. Me solicita. Sí, dime. Hola, ¿me escucha? Le escucho. Me dice que necesito acceso, que le envíe solicitud. Ya le envié la solicitud. Intenté ingresar nuevamente, mister, porque cambié esa configuración hace un momento. Tal vez quizás no se había actualizado. Voy. Michelle. Sí. A mí el primer link te mandó, si me funciona, es una sopa no, de letras. No, pero es el segundo enlace. El primer enlace es una actividad que me equivoqué al enviarla. Sí, ya me sale, tenía razón. Ya se puede visualizar, ¿verdad, mister? Is the house. Sí, es about jobs. Es un jobs crossword. Oh, pues sí, es, ¿eh? Sí. Vale, los que tengan ese recurso por ahí, bueno, de hecho voy a compartir mi pantalla, dame un segundo. Pero es editable porque yo no lo puedo editar. No se puede editar, ya les voy a explicar cómo lo vamos a resolver. Sí, no se puede. Solo estoy tratando de compartir la pantalla para explicarles. Bueno, ¿pueden visualizar en sus pantallas el crossword? ¿Sí? Sí. Vaya. En el documento todos tienen, en este caso, cuál es la clave, o por decirlo así, la pista para poder resolver este crossword. Nosotros lo que vamos a hacer en este crossword es que lo vamos a resolver de forma colaborativa, ya que resolverlo de forma individual
puede ser demasiado tedioso o abrumador porque tal vez no conocemos todo el vocabulario que corresponde a este crossword. Pero entre todos, pues vamos a intentar resolverlo. ¿Sí? Vaya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer la clave, en este caso, con las que están horizontales y las que están verticales. Y yo les voy a preguntar si ustedes conocen, pues, la ocupación o el trabajo que corresponde a esa clave. Por ejemplo, tenemos en across, ¿ok? Across, tenemos la número 2. La número 2 nos dice, a person who does experiments. ¿En español qué nos quiere decir eso? A person who does experiments. Una persona que hace experimentos, muy bien. Y la respuesta es... Científico. Científico. ¿Y en inglés? Científico. Scientific, ¿ok? O scientist. Muy bien. Voy a intentar ir escribiendo. No me va a dar la opción para poder escribir aquí. Vaya. Pero lo vamos a intentar hacer de esa manera. Un segundo. Ahí está. Bueno, número 4. Someone who starts in a movie. Someone who starts in a movie. An actor. ¿En español sería? Un actor. O sea, un actor, an actor, ok. An actor. Número 5. Somebody who flies airplanes. Pilot. Pilot. Muy bien. Number 6. Veamos. Vamos a cambiar un poquito la dinámica para no estar leyendo yo las claves y me gustaría, pues, de forma voluntaria, si alguien quisiera leer la número 6. La idea es que ustedes practiquen. Mister. Mister Gallardo, ok, adelante. Sometimes to clean buildings. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Buildings. Buildings. Okay, someone who cleans buildings. Sometimes. No, someone. Someone. Huh? Who cleans buildings. Who cleans buildings. Oh, okay, muy bien. Buildings. La respuesta sería... Sure. What ¿Sí? Is the difference as somebody and someone? No, it's the same. The meaning is the same. Somebody, someone, you can use it both. Puedo okay. Puedo utilizar cualquiera. Y el significado es el mismo. En español, ¿cómo se traduciría? La número 6. ¿Perdón? Limpia vidrio, no. No, la clave en español. No. Conserje no es. ¿Hola? No. Mister Alfredo, creo que tiene problemas con el audio, no se escucha bien. Bien extraño el micrófono.
¿Y ahora? Ahora mucho mejor. Sí, ahora mucho mejor. Dice alguien que limpia edificios, ¿verdad? Sí, exactamente. Alguien que limpia edificios. ¿Sandra? No, solo molestar. Hola, buenas noches. No había podido ingresar a la plataforma, solo quisiera saber cómo se está trabajando la actividad. Ah, sí, yo les he compartido, no sé, me imagino que no, no ha visualizado el enlace, porque como acaba de entrar, ahorita lo estoy compartiendo nuevamente. Es un enlace de... Los compañeros lo pusieron en el... Sí, es un documento de PDF, donde nosotros encontramos un crossword. El crossword tiene ciertas claves. Entonces, lo que estamos intentando aquí descifrar son esas claves. El crossword está relacionado, o el crucigrama está relacionado sobre trabajos, ¿ok? O puestos de trabajo. Okay. Muy bien, teníamos... Okay. Muy bien. En la número 6 teníamos a alguien que limpia los edificios. ¿Qué título tiene? Tal vez conserje. ¿Conserje? Uh-huh. ¿Y en inglés cómo sería? Ajá. Concierge, o cómo se pronuncia. Vale. Esa palabra se pronuncia janitor. Janitor. ¿Ok? Que traducido al español sería, ¿cómo decir? Conserje. Ah, conserje, portero. No, pero... J-A-N-I-T-O-R. Sí. J-A-N-I-T-O-R. Ese es conserje. Bien, siguiente. Otro voluntario. Otro voluntario. En cocina. Alguien quien cocina, ¿cómo se le conoce? Chef. Chef. La respuesta sería. Chef. Un chef. About the eight. What is the name? The someone, eight. Eight. Someone okay. Who digs for metal. Or in the ground. Como someone who digs for metal or in the ground. Metal or in the ground. What is the meaning of or? El significado de or es como decir recurso. Sería como, déjame un segundo. Una traducción bien literal sería como mineral. Ah, ok. It's a minero. Mineral, sí. Okay. Mineral. The answer is minor or minor. Okay, minor. Muy bien. Un segundo, parece ser que voy a dejar compartir. Un segundito. Estoy aquí.
Vaya, la siguiente, número 9. Número 9. Someone who cooks food. Ya está fácil. It's a chef. A chef, muy bien. Siguiente. Número 12. Someone who helps sick animals. Veterinary. Ok, muy bien. La número 15. Someone who delivers mail. Postman. Postman es uno de los sinónimos, pero hay otro. Postman. Postman. ¿Han escuchado ustedes el término anteriormente de mail carrier? No. Mail carrier es como mensajero. Mail carrier. Oh. Mail de correo y carrier de alguien que porta algo, que lleva algo. Toda la palabra sería mail carrier. Mail carrier. Muy bien. La número 18. ¿Cuál sería el número 18? ¿Ustedes qué la tienen ahí? Somebody who helps sick people. A doctor. Okay, somebody who helps sick people. Doctor, muy bien. Somebody who helps sick people. Muy bien. 18. Vamos con la 19. Someone who serves people on airplanes. Flight attendant. Un flight attendant, muy bien, excelente. Número 20. ¿Cuál es el número 20? A person who tells us the news. Okay, a person who tells us the news. Portero. ¿Cuál sería? Portero, reporter. Reporter. Okay, reporter. O reportero. Reporter. Reporter. Y si es mujer, es el mismo nombre, ¿o cambia? Sí, generalmente en inglés nosotros el término de empleos o trabajos se utilizan para ambos sexos, a excepción aquellos que llevan cierta variante entre, o que hacen la diferencia entre masculino y femenino. Por ejemplo, la palabra actor aquí. Tiene su variante en femenino. ¿Cuál sería? Actress. Actress, ok. También aquellos palabras doctor terminan. Manners. ¿Hola? ¿Mister? Doctor. Doctor, pero doctor se utiliza en ambos. Doctor and doctor. Ambos para el mismo, para ambos sexos. Lo que me hago referencia yo es lo siguiente, que en el caso de las palabras que terminan, por ejemplo, en men, como en policeman, okay, policeman, esos sí tienen su variante en femenino, porque no le podemos decir policeman a una mujer policía. ¿Cuál sería entonces el equivalente para policía, ¿no? En el caso de policewoman. Policewoman, exactamente. Esa es la única variante que vamos a tener ahí. De ahí las otras que son, que ya les mencionaba anteriormente, aquellas que sí tienen una diferencia clara entre femenino y masculino, así como actor, actress. Actor, actress. ¿Ok? Oh. Hay otros como scientist, que se utiliza para ambos sexos. Como pilot, que también se utiliza para ambos sexos. May career, también se utiliza para ambos sexos. No sé si me voy a entender. Yes. Ok, very good. So, la siguiente. Vamos a terminar solamente con los across. La 21.
Ah, no, esa ya la resolvimos, perdón, la 22. A person who sang songs. Ah, a person singer. Who sings songs. Sing. A person singer. Who sings songs. Uh-huh. ¿Sería? Singer. Singer, ok, singer. Que en español sería... Cantante. Cantante, muy bien. ¿Y el 23? ¿Alguien que lea el 23? Person who paints pictures. Ok, a person who paints pictures. Muy bien. ¿Cuál sería? ¿Quién sería? Artist. Es pintor, pero... ¿Pintor? ¿Pintor? Pintor, pero no sé cómo se dice. Ok, pintor, painter, paint, no queda en el 23. Yo creo que sería, en este caso, creo que la respuesta como que es un poco, diferente a la que nos está dando la clave, porque si no me equivoco es artist, aunque debería ser pintor. Yes, artist. Artista, porque no toda la gente pinta rostros. Oh, ah, perdón, ¿cómo? Si me pueden leer, no, bueno, lo voy a leer aquí yo. A person who paints pictures. Pictures, ah, ok, sí, muy bien. Vaya, nos vamos a quedar con hasta esa parte porque ya se nos está haciendo un poquito tarde. Voy a dejar de compartir y quiero compartirles a ustedes un segundito, qué es lo que vamos a realizar ahora, porque este día lo vamos a dedicar directamente al desarrollo del examen de medio curso, que en este caso sería el midterm que tenemos en la plataforma. El midterm, nosotros lo tenemos en la sección número 3, section number 3, y tiene 6 tipos de ejercicios. No sé si pueden visualizarlos en su pantalla en este momento. ¿Sí? ¿No? ¿Sí se visualiza? ¿No se visualiza? Por el momento no. ¿Y ahora? Hoy sí. Vaya, excelente. Vaya, aquí tenemos, este es un midterm. Si nosotros nos vamos a donde les decía anteriormente, al curso, en la sección número 3, nos vamos a encontrar con este apartado que dice midterm. Este es un examen de medio curso. Lo que vamos a realizar nosotros, o lo que vamos a hacer, mejor dicho nosotros, es... resolver cada uno de los ejercicios que se nos plantea. Tenemos un ejercicio para listening, tenemos otro de conversation, que en este caso sería de writing. Luego tenemos un ejercicio de un scramble, que en este caso sería de ordenar oraciones, un scramble sentences. Luego tenemos uno de multiple choices, que sería de seleccionar las palabras correctas. Tenemos por aquí otro ejercicio que es el de Select Questions to Complete the Conversation. Aquí vamos a completar los espacios en blanco, to fill out the blank spaces that we have here. Y por último, tenemos la otra sección que nos dice Complete the Conversations, en el cual pues simplemente nosotros debemos seguir el orden lógico de la conversación. En este caso tenemos conversación número 1, conversación número 2. Y tenemos el botón de enviar, que con eso es lo que finalizamos este examen de medio curso. Vamos a comenzar con la primera parte, the listening part. Para el listening part, nosotros debemos reproducir el audio que se muestra en la parte superior antes de iniciar el ejercicio. Como indicaciones tenemos, listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. En español, o traducido a español, sería escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta para completar cada una de las oraciones.
Esto lo vamos a ir resolviendo juntos con el objetivo de que todos podamos completar dicho ejercicio. Lo voy a reproducir, presten atención y luego les voy a solicitar las respuestas que ustedes consideran correctas. ¿Estamos claros con las indicaciones? Yes. Vale, prestemos atención entonces. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. 3. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Muy bien, nos vamos a dirigir al apartado número 1, que es el listening part, y vamos a observar la primera oración. There are. Y aparecen las 3 opciones. No, 2, and 3. De acuerdo al audio que nosotros hemos escuchado, ¿cuál es la respuesta correcta? 3. Ok. ¿La oración completa nos quedaría? Si me la pueden leer, por favor. There are 3 bedrooms. Ok, muy bien. There are 2 bedrooms. Número 2. Living room. Living room. Ok, si me puede leer la oración completa, por favor. Ok. There are some chairs in the living room. Ok, muy bien. There are some chairs in the living room. Excelente. Número 3 y la última. What is the correct option in this case, in the exercise number 3? Which is the correct one? Microwave oven. Okay. Can you read the complete sentence? Julia needs a microwave oven for the kitchen. Okay, Julia needs a microwave oven for the kitchen. Veamos las respuestas y aquí tenemos que tenemos el 100% de ellas. 17 de 17. Veamos el ejercicio número 2, que dice complete the conversation. Here we have the instruction and it says complete the conversations, use the simple present of verbs. Select the option that contains the word or the words to complete the questions and answers. In Spanish, complete las conversaciones, use el presente simple de los verbos, seleccione la opción que contenga las palabras o la palabra para completar la pregunta y la respuesta. Veamos en este caso cuáles serían para el primer ejemplo. Conversación número 1. Tenemos 2 espacios y 3 respuestas diferentes. Do have, does have, and do have. ¿Cuál es la opción correcta? Does have. Does have. Does your apartment building have an elevator? Muy bien. Siempre la conversación 1, pero las respuestas. ¿Cuál sería la opción que vamos a utilizar nosotros? Does, do, don't, or doesn't? Does. Does. Ok. Conversación número 2.
Hola. Yes, it does. Yes, excelente. Gracias, Miss. Conversación número 2. Aquí tenemos las mismas tres opciones de respuesta. Does have, do have, does have. What is the correct option? ¿Cuál es la opción correcta? Is do the Bretons have closet? Okay, do the bedrooms have closets? Muy bien, excelente. Y la respuesta sería do have. La respuesta sería no, they, does, do, doesn't or don't. Doesn't. Doesn't. Okay. Doesn't. Le damos a enviar, revisamos las respuestas y nos aparece una incorrecta. ¿Y por qué será que aparece incorrecta? Don't. Es don't, don't porque don't. Es they. Ah, muy bien. Vamos a utilizar con el pronombre they, ¿cuál opción? Don't. Don't. Okay. Don't. ¿El doesn't para qué se utiliza? He, she, it. He, she, and it. Excelente. Muy bien. Plural. Solo plural. Sí, es tercera persona plural. Excelente. Y el doesn't solamente se utiliza para tercera persona singular. Pasemos al siguiente. Vamos tomando nota, ¿verdad? Por si no lo hemos completado. Vamos tomando nota. ¿Me podría repetir entre doesn't y don't? ¿Esta? Sí, doesn't me dijo de que es en tercera persona, singular. Ah, vaya. El doesn't lo utilizamos con ese doesn't, este que estoy señalando ahorita, lo utilizamos cuando nosotros tenemos tercera persona singular, ¿sí? Estamos hablando de he, she, and it. Él, ella o esto. Una de las tres opciones. Y el don't nosotros lo utilizamos para primera persona, segunda persona y tercera persona plural. ¿Cuáles son las terceras personas plurales? They. They. Ok. They. Entonces, en este caso, como estamos utilizando they, vamos a utilizar, dijimos, don't. ¿Sí, mister? ¿Quedó claro? Yes, yes. Thank you. Okay, you're welcome. Exercise number C. In this exercise, we have to unscramble the sentence. We have an instruction there, and it says unscramble the sentence, write each sentence in the correct order. And also, we have an example here. In this case, in a parenthesis, we have kitchen, some, in, chairs, there, are, there. If you notice there, all the sentence is incorrect. It's not ordered. Okay, in that case, the sentence is not ordered. What do we have to do? We have to give a meaning. We have to connect all the words there in order to complete the sentence. Lo que debemos hacer aquí es ordenar las oraciones, ¿sí? Si observamos en el ejemplo, tenemos entre paréntesis un desorden. O sea, las palabras no tienen un orden lógico, no nos dicen nada. ¿Qué debemos hacer nosotros? Intentar conectar todas esas palabras con el objetivo de que tengan significado dentro de una oración. El ejemplo que tenemos aquí nos dice kitchens on, in chairs, in there are. La oración que tenemos por aquí nos dice there are some chairs in the kitchen. En traducido al español sería hay algunas sillas en la cocina. Resolvamos el ejercicio número 1. Tenemos aquí there isn't a mirror in the bedroom. ¿Cuál sería el orden lógico que tendría esta oración? There is not a mirror in the bedroom. There. ¿Me dijo después? There it. There it.
am. Así, de esta manera. ¿Estás seguro? It's not. Ah, it's not or isn't. Is. Isn't. Okay, isn't. Ah. Mirror. Mirror. In bedroom. In. Okay. In the bedroom. In the bedroom. Okay. The bedroom. Muy bien. Número dos. ¿Otro voluntario? Miss Hernández, veo que tiene su micrófono abierto. Por accidente, pero lo intentaré. Okay. There are no picture. In the hall. In the hall. Hall. Okay. Es como... Sí, se pronuncia hall. Es como hall, es como una O unida con una A, hall, in the hall. Okay. There are no pictures in the hall. Número tres, ¿otro voluntario? There are no. There are no. Contractado. Ah, entonces, ¿cómo sería? Aren't. Excelente. Aren't. Any. Any. In the court time. No. Court time. Court times. Okay, court times. In the dining room. In the dining room. Muy bien. Revisemos las oraciones. Excelente. Muy bien. Los felicito. Tenemos 100% en este ejercicio. Pasemos al siguiente. Ok. Exercise letter D. The exercise says select the correct option, the correct word in this case. And we have an instructions and it says select the correct word for each sentence. What we have to do is to identify, in this case is to identify the job for each of these sentences. Lo que vamos a hacer en esta, en este ejercicio simplemente es identificar la palabra que corresponde a la oración, hablando relacionado, o relacionando, mejor dicho, a el tema que estábamos discutiendo anteriormente, que era de trabajos, ocupaciones. Muy bien, empecemos con la número uno. ¿Cuál sería la opción correcta? Nurse. A nurse, ok. A nurse work in a hospital. Muy bien. Si podemos, digamos, toda la oración completa, incluyendo la respuesta que consideremos tener para cada una de las oraciones. Número dos, voluntario o voluntario. Ok, lea la oración completa. A receptionist talks to two people in the hospital. A receptionist talks to people at the hotel. Number three, otro voluntario o voluntaria. Number three, Don Ricardo, adelante. I use this all day. Okay, a George sits all day. Revisemos la respuesta.
Gracias, mamá. And we have the 100%. That means the 15 points that we have for this exercise is correct. Pasemos a literal E, okay? Or literal E. And it says, select the questions to complete the conversation. And we have also an instruction, and it says, select the questions to complete the conversation. Look at the example. And we have an example. There, it says, what do they do? And the answer that we have for this one is, they are nurses. Nurses. Okay. Veamos las opciones que tenemos aquí. Se nos muestra a nosotros la respuesta, únicamente la respuesta. Lo que debemos hacer es relacionar con cuál pregunta de las tres opciones que se nos muestra el ejercicio. Solamente veo que alguien tiene encendido. Sandra, gracias. Muy bien. Les decía, en esta opción, en este ejercicio, perdón, tenemos tres opciones que va a corresponder a simplemente relacionar la respuesta con la pregunta. Aquí vamos a seleccionar la que nosotros consideremos hace más matching o se relaciona más a la respuesta. No sé si me voy a entender con las indicaciones. Sí. Sí, vaya. Ejercicio número uno, oración número uno. ¿Cuál sería la respuesta? Don Ricardo. Vi que levantó la mano. Yo. Ah, sí. Vale, dígame, Miss. ¿La contesto? Oh. Ah, Mister, sí, Mister. Where do you work? Okay. Where do you work? Excellent. Número dos, don Mister Gallardo. What does he do? What does he do? Ok. Número tres. ¿Otro voluntario? Miss Dubon. Es... Uy, me perdí. Es... Ya le digo. Tómese su tiempo. ¿Verdad? Léala, léala. Sí, la número tres, léala. Tómese su tiempo, no se preocupe. How do you daylight day work? Day okay. How do you daylight their jobs? How do they like their jobs? Okay, and the answer it says they hate their jobs. Revisemos las respuestas. Y tenemos el 100% también en este ejercicio. Eso significan 17 puntos más. Y por último, y el último ejercicio que vamos a desarrollar esta noche. We have, in this case, the exercise F, and it says complete the conversations. The instruction says complete the conversation, select the verbs be or have in each case. O en español, completa las conversaciones, seleccione el verbo ser o estar o el verbo tener en cada caso. Tenemos we have an example there, and it says, a receptionist has a relaxing job. I agree. I think a receptionist's job is safe. Here we have the first conversation. Letter A singer has an exciting. ¿Cuál sería la opción correcta en el literal A? A singer has an exciting. Has an exciting. I'm exciting. I'm exciting. No, an. Or an. An or an? An. An. Ok. ¿Por qué utilizamos an y no a? Inicia con vocal la siguiente palabra. Excelente, muy buena respuesta. Con eso nos quedamos, ¿sí? Inicia con una vocal. Número dos. I disagree. I think a singer's job is boring
is not worried. Is boring. Is worrying. Okay. Así, recuerden que vamos a relacionar la primera oración con la segunda, porque vienen divididas por conversaciones. Veamos la conversación número dos. Conversation number two. A flight attendant has a stressful job or has an stressful job. ¿Cuál sería la opción correcta? Has a stressful. Has a stressful. Bien, ¿alguien no está de acuerdo con esta respuesta o todos estamos de acuerdo? No sería la tercera. Has an stressful. Has an stressful job. ¿Qué dicen los demás? Inicia con S, pero es sonido de vocal. No sé si estoy mal. Muy bien. Un buen punto. En inglés, nosotros cuando vamos a utilizar o hacer uso de I and, vamos a prestar muchísima atención a la pronunciación que nosotros le demos a la palabra. En este caso, cuando nosotros tengamos una inicial vocal, pero en sonido, nosotros vamos a utilizar an. Y vamos a utilizar a cuando nosotros tengamos un inicial consonante, pero en este caso en la pronunciación. Literal B. I agree it is not stressful, is stressful. ¿Cuál sería la opción correcta? Is stressful. Is stressful. I agree, is stressful. Conversación número 3, y con esto terminamos. A cashier's job is easy, is not easy. ¿Cuál sería la opción correcta para para esta conversación? It's not easy. It's not easy. It's not easy. Okay. Y para la respuesta tendríamos nosotros, I disagree. A cashiers have a difficult job, have a difficult job, has a difficult job, or have a difficult job. ¿Cuál sería la opción correcta? Has a difficult job. Muy bien. Y con esto terminamos nosotros los ejercicios correspondientes al MID. No sé si han tomado nota. ¿Ya tomaron nota? ¿Sí? ¿No? ¿Me indican, por favor? ¿Sí tomaron nota? Sí. ¿Quiénes lo habían resuelto ya? Mr. Gallardo. Muy bien. Don Omar también ya lo había resuelto, al parecer. Excelente. Miss Beatriz, muy bien, perfecto. Y los que no lo hemos resuelto aún, aquí tenemos pues Miss Hernández también ya lo había resuelto. Tenemos la oportunidad pues de revisar este material, resolverlo y tener pues al día lo que es la sección número 3. El día de mañana nosotros vamos a retomar con un tema que vamos a estar desarrollando relacionado al uso de los adjetivos, en este caso con el verbo to be, haciendo uso del verbo to be, y también haciendo uso de las frases nominales. Vamos a extender ese tema el día de mañana, así que eso sería todo por esta noche. Agradecerle su asistencia. Y desearles pues una muy linda noche y muy bendecido día para el día mañana. ¿Okay? Pasen una feliz noche. Bendiciones. Good night. Have a nice night. Good night. Good night. Good night.